Mira, les muestro un poquito, de rapidito, lo que estoy haciendo. Tengo un montón de ropa, zapatos y acomodarme un poquito nada más, ¿ok? Miren, aquí de mi closet y ando limpiando un poco. Eso es lo que estoy haciendo más. Miren, me acabo de bañar y les quiero enseñar cuando yo me quemo con el sol. Por eso no me gusta mucho quemarme o traer blusas así, porque se me hacen así como pecas. Todo aquí. Se me hacen bastantes pecas y pues no me gusta. Se me mira raro, miren ahí. Qué raro, ¿verdad? No todo mi cuello, sino nada más esta parte. Se me mira así como pecas aquí, pero muy, muy raro se me hace. También se me pone rojo y se mira raro. ¿A quién le pasa eso y con qué se lo quitan? No me gusta que se vea así. Miren. Ahí está. Se ve raro. Ahí está. Miren, les voy a mostrar unas cremas que uso cuando me baño, para la piel y para quitar el maquillaje o lo que sea de la cara. Ahorita ando así como que me ven sin maquillaje ni nada, que casi no tengo vellos en las cejas. Las tengo muy, muy escasas, ¿ok? Por eso ahorita me voy a maquillar y pues a que vean los asusto y luego después ya un poquito para no asustarlos, pero así ando, estoy aquí en mi baño. Pero les quiero mostrar esas cremas para que las usen. Dejan la piel bien bonita, bien suavecita. Y para quitar bien fácil el maquillaje. Y cuiden su piel. Ok, les voy a mostrar esas cremas y pues ahorita nos vemos. Miren, les voy a mostrar un poquito pues que uso para el cuidado de mi boca, ¿verdad? O sea, el higiene bucal, ¿ok? Este se llama Waterpik y lo encuentran en Walmart, Target o Ulta también, en el área de donde están los cepillos, pastas dentales y pues todo eso, ¿no? Miren, este trae varios de estos con diferente forma. Y esto lo que nos hace, nos limpia a presión, o sea, a fondo, hasta atrás de los dientes, de las muelas, ¿no? Son diferentes tipos, ¿ok? Diferentes. Y lo que nos hace, este aparato nos hace lo que no nos hace el hilo dental, ¿ok? El hilo dental, ¿verdad? Bueno, pues este es de la boca, ¿ok? No el otro. Ok, pero nos limpia enfrente, ¿no? Arriba, abajo de los dientes. Pero este nos limpia profundidad, hasta atrás de las muelas. Nos limpia, pues muy, muy, muy bien. Una limpieza profunda, ¿no? Aquí está, miren. Este lo retiran de aquí, lo llenan de agua. Yo le pongo el enjuague bucal, me encanta. Un poquito nada más. Y aparte, pues también uso mis cepillos, ¿ok? Me gusta mucho el cepillo eléctrico. Ese es de mi esposo, el otro. Entonces sí, que nunca les falte eso, que porque es bien importante la limpieza bucal. Me encanta. Siempre uso el. Aquí está, miren, pueden verlo. Me gusta el de menta. Y pues aquí está. Esto también lo que nos hace es que nos limpia la lengua. Porque hay que limpiar la lengua, ¿ok? Y no es en mala onda, ¿eh? Sí, necesitamos limpiar la lengua porque, pues ustedes saben, ¿verdad? Los gérmenes y todo eso. Hay que limpiarnos bien nuestra boca, ¿no? Que esté bien limpiecita. Ok, pues lo que no hace este hilo, pues lo hace esto, ¿okay? Pero siempre tengan este porque es bien importante siempre limpiar también a nuestros dientes con este hilo dental, ¿ok? Pues ahí está, miren, para el cuidado de mi boca, ¿ok? Todo esto. Y vámonos. Aquí les muestro. Déjenme sentarme, ¿ok? Ok. A mí me encanta usar esas toallitas, ¿ok? Las Huggies, pero para desmaquillarme me encanta ese de Clinique. Miren aquí. Ahí está. Clinique. Pero mi hija me trajo esta crema de Nueva York, miren. Es de Pond's y limpia, quita bien bonito el maquillaje, me encantó. Yo se lo recomiendo, ¿ok? Pues eso uso para desmaquillarme, ¿verdad? Pero también uso mis, son toallitas individuales de Neutrogena, miren. Vienen individuales, sí. Y me encanta porque las ponen en su bolsa y es muy pequeñito el paquetito, ¿ok? Siempre las uso. Ahí están. Y luego para mi cuerpo, brazos o lo que sea, me encanta usar esta crema de Bath & Body Works. Es la Japanese Cherry Blossom. Okay. Me encanta. Te deja la piel muy bonita. Y también esta de Victoria's Secret Pink. Okay. También me encanta.
Huelen, aparte que huelen muy ricos, te dejan la piel bien bonita, bien suavecita. Miren, por aquí tengo todas mis brochas. Sí, me maquillo, me encanta el maquillaje. Y pues les voy a hacer, o okay, detrás de mí tengo muchísimo maquillaje, ¿ok? Por eso te fui a ver, Fabián, porque me encanta el maquillaje. Este pues es para el cuidado de mis uñas, ¿no? Para limpiarse uno las uñas a profundidad, especialmente cuando usamos uñas postizas, como yo, me encanta. Como no me crecen, pues las uso, ¿verdad? Pero hay que limpiarnos siempre bien las uñas, ¿ok? Para también los gérmenes, ustedes saben, ¿ok? Este cepillito me encanta, limpia muy bonito. Y pues en Ulta lo compré, ¿ok? Encuentran todo eso, ¿ok? Entonces ahora voy con el cuidado de mi piel. Miren, a mí me encanta usar estos. Me encantan. ¿Ok? Este lo uso y uso este jaboncito que es para la cara, viene el líquido. Y ya viene con con este aparatito, ¿ok? Me encanta usar este también, miren. Este es de Neutrogena y este trae aquí como es aquí, se le pegan estas. Ok, estas toallitas que son también, miren, de aquí está. Neutrogena. Y estas vienen individuales y lo que me gusta es que ya traen jabón. Miren. Ya traen jabón y solo pues se le pega aquí en esta área. Miren. Le voy a mostrar, miren. Se le pega la toallita aquí, ya trae jabón y limpia muy bien su cara. O sea, es como un exfoliante, ¿ok? Les deja la piel bien bonita, casi de bebé, como. De verdad que se les deja como un baby la piel. Y pues eso es lo que uso para mi piel, ¿no? Para exfoliar mi piel, limpiar bien los poros y todo, ¿no? Aquí está, miren. Ya se los mostré. Mis brochas. Tengo muchas más, pero esto es lo que uso más que nada. Lo que uso así siempre, por eso lo tengo aquí a la mano, porque es lo que uso bastante. Y siempre acuérdense, hay que lavar bien las brochas por lo menos cada semana, dependiendo qué tanto la usemos. Yo casi no me pongo maquillaje líquido, o sea, base, foundation, casi no me pongo. Me pongo más que nada polvo, por cuidar más mi piel, pues yo no tengo piel ya de una señorita, ¿no? Yo ya soy una mujer madura, entonces, pues casi no me gusta. Pero aquí está, miren. Después les muestro todo mi maquillaje. Pero pues esto es lo que les quiero mostrar, y luego también estoy un poco ciega, entonces uso contacts. Y pues ahí miren, ahí me encantan las Huggies. Y las uso pues con este, de Clinique. Ahí, a ver. Ahí está, es que tiene como aceite, algo así, para limpiar bien nuestra piel. Ahí me encantan los productos de Clinique. Y por aquí tengo, miren. Este es para quitar el exceso de vello en nuestra. Pues así como al lado de la cara, ¿no? Así cerca del oído, de la oreja. Miren. Para los poros. Es de Estée Lauder. Y me encanta todo eso, miren. Clinique. I love Clinique. Los productos de Clinique me encantan a mí. Es para quitar el vellito, pues. Todo lo que está así como al lado de la ceja, ¿no? De arriba abajo. Pues vienen siendo iguales estos dos productos, miren. Estos dos son iguales, ¿no? Uno es pues para los vellitos de la cara y el otro para los vellitos que están al lado de las cejas, pero me encantan. Ok, y después les voy a enseñar todo lo que tengo de maquillaje. Tengo bastante maquillaje, pero esas son las cremas mías preferidas que me encantan. Y pues estas se las recomiendo, de Pond's, para quitar el maquillaje. También estas me encantan. Y para exfoliar mi cara. ¿Ok? Y pues eso es un poco que les comparto de lo que hago pues con mis dientes, con mi piel, con mi cara. ¿Verdad? Para cuidarnos un poco y pues siempre estar bellas y guapas y olorosas. Bien rico, oler bien rico. ¿Ok, muchachas? ¿Ok, señoras? Porque también nosotras merecemos arreglarnos, vernos bonitas para el esposo. Para nuestros hijos, para nosotros mismas, ¿ok? No nada más pensar en los demás, en nosotros mismas. Hay que vernos guapas, oler rico y todo eso. Entonces yo les recomiendo todos estos productos. Me encantan mucho. Después les muestro más. Tengo pues bastantes cosas que he comprado, que me regala mi hija, que me regalan. Y muchas cositas, ¿verdad? Bastantes perfumes que tengo. Me fascinan los perfumes y después les enseñaré cómo. Los que tengo, perdón, ¿ok?
Lista. Ya cambié de cara, ya me puse otra cara, ok. Ya les mostré un poquito del cuidado de bucal, un poquito de las cremas que uso, que me gustan, ¿verdad? Que pues me encantan para la piel. ¿Qué más? Les mostré eso, les mostré un poquito de pues cosas que uso, ¿verdad? Para limpiarte tu maquillaje, para todo esto. Ojalá que pues que les haya servido un poquito lo que compartí con ustedes. Lo comparto con mucho gusto. Les estaré compartiendo también parte de maquillaje, de maquillajes, de polvos, de labiales, de sombras que me gustan, ¿verdad? Que me gusta usar, ¿ok? Que también mi hija usa a veces parte, no todo. Usamos cosas diferentes, pero pues les voy a mostrar. Espero que, pues, que mi video les haya servido pues, de bastante ayuda o que les ayude en algo, ¿no? Que les sirva de algo. Más que nada lo del cuidado de la boca. Es muy importante, ustedes lo saben, todos lo sabemos. Y le voy a enseñar un poquito del cuidado de mi pelo, qué es lo que uso, qué es lo que hago, ¿no? Para que mi pelo esté pues bonito, ¿verdad? Me gusta cuidarlo, no que tenga el mejor pelo, pero me gusta cuidarlo, que no esté seco, que brille, que huela rico, plancharlo con una plancha que les voy a mostrar qué es lo que uso. Y espero que pues que les haya servido algo, que les haya gustado, qué más quisieran, Y acuérdense siempre, mujeres, no importa que estemos en los 30, 40, 50, arréglense, pónganse guapas, ¿ok? No nada más para el esposo, para ustedes mismas, ¿ok? Oler rico, maquillarnos, como les digo, no, la edad no importa. Yo me siento 10 años más joven y pues sé que estoy pasada de peso, ¿ok? Pero me siento, ¿cómo les digo? No me gustan las personas que se tiran. Lo que quiero decir que se tiran es de que no se arreglen, de que no se maquillen, ¿por qué no? ¿Ok? Para eso no hay edad, hay que verse pues uno siempre guapo, oler rico, ¿no? Ojalá que les sirva mi video de algo y les voy a mostrar las cosas que uso para el cabello, ¿ok? Pues bien, miren, les voy a mostrar qué es lo que uso para mi cabello, ¿ok? En primer lugar, por aquí me gusta mucho usar esta plancha del pelo. Miren, aquí está la marca. Ok, enfócate. Ok, bueno, esta es la plancha que yo uso. Ok, miren, ahí está. Tengo bastante maquillaje que les mostraré. Ok, pero es lo de mi pelo. Me voy para este lado. Miren, aquí tengo otra y me gustaría un día que pues ya tenga más tiempo en mi canal hacer un sorteo. No sé cómo trabaja eso, pero me gustaría. Miren, aquí tengo otra. La mía es blanca. Bueno, también esta es mía, ¿verdad? Pero es rosa. Y está nuevecita, ¿ok? Está nueva, nueva, nueva. Me encanta ese tipo de planchas para el cabello. Y luego me gusta mucho este producto Garnier para cuando planchas el pelo, pero me recomendaron este y está súper, súper bueno. Miren, se lo recomiendo. Lo compré en Ulta. Un estilista de ahí me dijo, usa este. Y de verdad que se lo deja tan brilloso, tan bonito cuando planchas tu pelo y no lo maltrata, ¿ok? Usen ese de verdad para el pelo, se lo recomiendo. Los aceites que uso para que mi cabello brille y todo es Biosil y el Chi. Aquí lo tengo, miren. Aquí tengo el otro. Me encanta eso para el cabello, ¿ok? Este producto lo uso, es de L'Oreal. Es para como un cover para, ¿cómo se llama? Cuando trae uno pues las canas y eso, ¿no? Como yo que pues me pinto el pelo como cada 2 meses y medio, cada 3 meses, dependiendo las canas que me salgan. Pues eso lo topo un poquito cuando no tenemos tiempo de pintar el pelo o algo, le recomiendo este. Yo uso el negro porque mi pelo lo traigo negro. Pero hay de diferentes colores, que es de L'Oreal y aquí está, miren. Ok, es lo que yo uso. También me gusta mucho este tipo de peines como para mi pelo. Como yo me lo arreglo sola, me lo peino sola, todo eso, pues me gusta mucho este tipo de peine para mi pelo, ¿ok? ¿Qué más uso para él? Miren, ese fue el perfume que me puse. Es Express de la tienda. Sorry. Es de la tienda de Express y me encanta este perfume. Y eso fue lo que. Este fue el perfume que usé. Miren. Ahí está. Me encanta. Huele riquísimo este perfume. Ahí les dejo, miren.
en la tienda esa de Express, ahí lo encuentran. Y pues nada, me gusta mucho usar estos, miren, para cuando vamos a poner el maquillaje o cuando ya termino el maquillaje, no sprayar mi cara con ellos. Con este, pues eso es para cuando vas a empezar el maquillaje, eso es cuando lo terminan, ¿ok? Y aquí está, sí, miren, ahí me lleva bastante maquillaje de Sephora, de MAC, de estas, de, pues esas marcas, ¿verdad? Y me encanta, ¿ok? Pues eso fue lo que usé, miren, aquí está. Y les recomiendo este espejo, mujeres, este espejo, miren. Está divino para cuando nos ponemos el make-up, tiene luces, ¿ok? Tiene luces y haz de cuenta que están en una tienda como cuando los maquillan en Ulta, en el mall, así, algo así, ¿verdad? Esas luces, ¿ok? Esa luz, esa claridad les da como daylight, que le dicen. Y se maquilla uno pues muy bien, ¿no? Miras muy bien los colores en tu piel, en tu cuello, lo que debemos de poner, lo que no y lo que sí, ¿no? Este es otro producto que les recomiendo yo para el cabello, miren. Es un hidratante para el pelo y lo encuentran en Sephora. Ahí está, miren, a ver. Ahí está. Eso lo encuentran en Sephora, miren. Así es el botecito. Y ahí está. Se lo recomiendo para el pelo. Les hidrata el pelo, se los hace brillar. El pelo huele muy rico. Este producto huele muy rico y pues también para el pelo. ¿Ok? Así que no olviden los productos que uso, miren, para mi cabello. Y pues esta es la plancha que me encanta a mí para el pelo. Los aceites para que brille su pelo, protegerlo, ¿no? De todo eso que usamos, pintura para el pelo y todo. Mi perfume, que me gustó tanto. Y pues esta bolsita la traigo en mi bolsa con... Me encanta usar este polvo a mí de Estee Lauder. Me encanta a mí, me encanta este polvo. Aquí les digo, es Estee Lauder. Y pues nada, aquí les enseño un poquito. Miren, este velicito me lo regaló mi hija en una Navidad y pues ahí tengo todo, parte de mi maquillaje, ¿ok? Ahí lo pueden ver. Me gusta mucho esta marca, miren, para las ojeras. Me encanta esta marca. Y me encanta también, voy a enseñar esta otra marca. Ahí, a ver. Ok, ahí está. Esas marcas, ahí está, ok. Me encantan esas marcas. Me encanta para mi ceja. Yo uso Anastasia, me gusta mucho cómo deja la ceja y me encanta. Es una de mis preferidas, esta pomada de Anastasia, me gusta muchísimo. Y pues sí, ahí les estaré mostrando un día también. Este labial es de Anastasia, miren, a ver si puede, ok. Ahí lo pueden ver. Esa marca me encanta a mí. Me encanta. Un día les enseñaré mis brochas. Pues todo esto, ¿no? Miren. Todo esto que uso. Este lo compré en... ¿Qué tienda? No me recuerdo en qué tienda, pero un día que les haga un... Que les enseñe todo mi maquillaje y todo, les digo dónde lo compré. No me recuerdo exactamente. No me acuerdo. Pero aquí tengo todas mis brochas y me gusta porque da vuelta. Y bueno, ya les mostré un poquito de lo que uso. Espero que les sirva mucho a todas ustedes. Y acuérdense, arréglense. No se dejen de desarreglar, mujeres, de verdad. Yo solo ando desarreglada cuando pues ando limpiando mi casa. O digamos, un poquito de maquillaje, así cuando voy a salir aquí a la tienda, lo que sea, ¿verdad? Pero no me gusta andar desarreglada. Me gusta, pues, andar bien, ponerme guapa, ¿por qué no, verdad? Somos mujeres y a ponernos guapas, mujeres, ok, no digan nunca que no, no importa la edad. Ustedes pónganse guapas, perfúmense y a lucirle al marido o para ustedes mismas, ok, al novio o whatever. Ustedes pónganse guapas y les recomiendo este perfume, huele riquísimo, ok. Pues ahí después les haré un video, otro pequeño video de mi, pues, del maquillaje que uso. Y todo eso, ¿ok? Espero que les haya gustado. Bendiciones, los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo y acuérdense, ¿ok? Siempre sonreír y estar felices, ¿ok? Bye, bye. Miren, aquí les muestro un poquito del espejo que les dije, cómo trabaja. Todo termino de maquillarme, pero la luz que te... Miren, qué diferencia. Pues aquí trae las instrucciones y... toda la cosa, ¿no? Para usarlo y también tiene su
su bolsita para que lo guarden. Aquí el espejo. Aquí está. Pueden poner aquí, pues, yo creo que brochitas, algo mientras están maquillando. Aquí en esta parte. Pero así es. Esto es lo que les quería mostrar. Y la luz que da. Para que lo compren. Yo lo encontré en Fry's. Y no sé, me parece que, no sé si, creo que $12.99, algo así. Pero, pues aquí está. Se lo recomiendo. Y sí, sí te ayuda bastante. Pues, otro tip. Miren, así quedó mi maquillaje. Fue muy, muy suavecito. Con esa luz, me encanta esa luz. Se lo recomiendo ese espejo. Y no fue nada cargado porque pues nada más voy a estar aquí en mi casa. Y ir a la tienda por algunas cosas que necesito y es todo. Pero así quedó, miren. ¿Se les guste la luz? Te lo recomiendo. Para finalizar, para que su cara esté fresca, y es todo. ¿Hacen? Háganlo. Y un fuerte abrazo para todos ustedes, para todos.